life's no secret.
no sirve. Perdón, creo que todos hemos tenido problemas técnicos, ¿no, Soraya? Dios mío. Bueno, de nuevo, hola con todos, esto es Sin Encierro, yo soy Sandro Mairata, Soraya Rengifo, esta ha sido la noche de los duendes técnicos, yo también tenía problemas del audio, Soraya creo que le han saboteado el internet, ha habido un comando ahí de aniquilamiento de internet. Pero ya, todo solucionado. Bienvenidos, esta es una edición, como siempre, muy especial. Todas las semanas están ocurriendo cosas en cine y esta semana no es la excepción. Quería comenzar de una vez, mi querida Zoraida, con el popurrí cinéfilo de la semana. Bueno, ya sabemos que Guías Pirja del Cine de Mi Pueblo se va al Goya. ¿Alguna opinión al respecto, Zoraida? Bueno, es la favorita de muchos, no solo del público, sino también de la crítica, así que bastantes, como tú comprenderás, han celebrado esta decisión, ¿no? Claro. O sea, yo soy fan de Huyas Pirja y me parece bien de que se vaya a competir. Ahora, lo que obviamente se ha cuestionado es el mecanismo del cómo, el detrás de cámaras de cómo se han llevado a cabo el proceso de selección. Esto porque, como de todos saben, la dirección de Toribio Bardelli es la que se va al Oscar. ¿La te llegaste a ver, Soraya? ¿O esa, no, que no, fíjate que no la he llegado a ver. Escucho con tantos comentarios que sí, estoy muy interesada en verla. Pero igual, por el perfil de la película, digamos que no es lo que normalmente nosotros mandamos como candidata al Oscar, ¿no? Claro, por lo menos una película más de consenso, ¿no? Recordemos que el año pasado El Corazón de la Luna fue la que se mandó, todo el mundo quería mucho esa película, una película que, digamos, tenía palmas de público y de crítica, y Huyas Pirja era una película semi desconocida, ¿no? No todavía era un nombre, entonces por ahí también se perdió esa oportunidad de que tenga más chances al intentar mandarla sin tener realmente una posibilidad, y bueno, se quemó esa chance. En comparación, tenemos pues estos nombres titánicos, colosales, al Oscar y al Goya por parte de México, cuya industria ha seleccionado pues películas como Totem o como Huesera, dos de las películas más celebradas en festivales y demás en las últimas ediciones que hemos tenido acá en Perú, al menos. ¿Tú viste las dos o viste alguna? No. No tengo mi Huesera, pero las dos, bueno. Ah, Huesera, sí, Huesera, sí, te acuerdas que conversamos con la directora, sí, la vi. Claro, claro, y Totem, que ha sido ganadora en el Festival de Cine de Lima. Claro, entonces películas pues de un nivel altísimo que encuentran ese balance entre beneplácito de crítica y apoyo del público, ¿no? Yo puse algo de repente muy cursi, muy patriótico, de repente decir de que ante estos títulos, pues, Huyas Pirja va como el Huáscar, en solitario a pelear contra la Armada Chilena, en esa, pero, pues, es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Queriendo mandar películas de corte más comercial ante otras cinematografías más avanzadas. Yo publiqué una columna en el diario La República el día sábado, que se llama El cine peruano que tenemos y el que queremos tener. Los invito a leerla. Estoy en mis redes como S. Mairata, en Reflector Cine, también me pueden encontrar. Estoy recibiendo el feedback de la gente. Hay, te cuento, Zoraida, mucha respuesta de empresarios locales, me han contactado distribuidoras, me preguntan ¿y cómo sería?
Pues la respuesta es que estamos trabajando, y cuando digo estamos es porque yo estoy ahí dándole vueltas a los específicos y ojalá que se pueda hacer un aporte para al menos solucionar el punto concreto de el apoyo a la postulación de cintas de gran valor a estos premios internacionales. No es el problema más grave del cine nacional, no pretendo no decir de que no es importante una cinemateca, la administración de la AFO no es la mejor, etcétera. Lo sé, pero creo que se puede hacer un aporte en ese lado. Te cuento, Zoraida, que también vi Cacería en Venecia, la nueva película que se viene dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, una nueva adaptación de las obras de Agatha Christie. Y la novedad es que tiene a Michelle Yeoh, la de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, tiene a Tina Fey, una comediante estadounidense que a mí me encanta, y un reparto. Está el chico de las sombras de Grey por ahí, o sea, no he firmado nada, así que puedo adelantar que está más o menos tirando para bien. Hay una onda bien oscura tirando para una cinematografía súper influenciada con la atmósfera del impresionismo alemán, y hay expresionismo alemán, perdón, y una onda bien a lo Edgar Allan Poe. También se ha estrenado, y saludos para una exalumna mía que se llama Lisa Estela, que trabajando para Pacha Films acaban de publicar un documental peruano que se encuentra gratis en YouTube que se llama Monkey Man. Es un perfil documental de 25 minutos en inglés, pero con subtítulos gratuito y está muy, muy bien realizado. Gran cinematografía al respecto. No sé si tienes tú algo para compartir, Zoraida, algo de estos días. Bueno, nosotros hemos hecho como Apreci una alianza estratégica con el Festival de México. Ahorita no puedo pronunciar el nombre porque ya se va a comentar algunas cositas, pero eso nos va a dar la posibilidad de tener sedes acá en Perú para exhibir además un cine distinto, ¿no? Así que se está trabajando en eso y los colegas que son súper pilas están haciendo una chamba bien bonita. Pero algo publicaron en las redes, ¿no? Algo Sí. se ha movido ahí. Cuéntanos un poquitito más para que la gente se esté enterada. Darnos carnecita. ¿Qué se viene? Más carnecita. A ver, en realidad la alianza es para buscar un poco tener acá sedes de difusión, que es lo que se ha logrado, con el principio también de descentralizar, ¿no? Este Festival Internacional de Cine que tiene un nombre así, ¿cómo se llama? Medio azteca, así de Sí, un edificio, sí. dice Cachero, algo Popocatépetl, así. claro, Se me hace difícil. sí, Sí. claro, es un poco Y difícil de la pronunciar. idea es difundir, como te digo, las películas de ellos, también las nuestras, latinoamericanas, pero no solo acá en la ciudad, en los típicos lugares que ya conocemos, sino poder irnos pues a Circuitos otros lados. alternativos. Así es, Correcto. descentralizar. ¿Cuándo comenzaría esto, Soraya? ¿Cuándo comenzaría? Buena pregunta. Esto es todavía para... Deja ver. Ahí sí me agarraste. Bueno, todavía ahí lo tendrás. Claro, lo que pasa es que en realidad lo que se ha hecho es anunciar esta alianza, ¿no? La fecha exacta del festival todavía no la tengo, pero sí es el primer paso es anunciar que estamos trabajando en eso, ¿no? Bueno, vamos de una vez con las críticas. Vamos a hablar de una película peruana que se acaba de estrenar. No sé si la llegaste a ver, Soraya, Un matrimonio inesperado. No, 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 tú fuiste a la presentación, yo no pude ir. Ajá, entonces yo te cuento rapidito de qué se trata. Matrimonio inesperado, una comedia peruana. Ojo que yo entiendo la crítica inmediata, creo que ya es una predisposición antipática a decir otra vez tondero. Esto no es tondero, esta película ha sido hecha por la gente de Tercer Ojo Producciones y Cinecolor Films. Es una comedia romántica ligera, en la cual se cuenta la historia de una chica venezolana llamada Valeria, interpretada por Corina Rivadeneyra, y que se enamora, bueno, perdón, de quién un peruano con algo de dinero, el gerente de un hotel que se llama Enrique, interpretado por Renzo Schuller, se queda prendado de ella, ¿no? Entonces él intenta diversas maneras de aproximarse, pero en una de esas circunstancias en las cuales ella se ve acosada por la policía de migraciones peruanas, ella, bueno, sale la oportunidad por un amigo que es medio pícaro, le dice, bueno, están casados y así que no la pueden votar porque está casada con el señor, ¿no? O se va a casar con el señor. Entonces, de esa manera se produce la oportunidad de, con un matrimonio forzoso,
pues que Valeria se quede en el Perú. A mí la película me parece mala. La verdad que yo renegué bastante con lo básico de la interpretación en general de la plana actoral. El guión recurre a un humor fácil, ¿no? De picardía, mezcla de peruano con limeña, ¿no? Esas bromas un poco estereotipadas, etcétera. Pero lo que yo he dicho, y me reitero y lo quiero decir acá, es que la sorpresa de esa película es Corina Rivadeneira. La chica puede actuar. Y me reitero en esta afirmación, pese a que ya salieron algunos a decir de que pues estoy queriendo sobornear, no sé, por ahí que creen que yo quiero algo con Corina Rivadeneira. No, o sea, el asunto es muy claro. Si hablamos de la película en su conjunto, es una película más olvidable. Para pasar un buen momento, está bien hecha, hay mucha intención. Otra cosa que tiene buena es que es un guión hecho desde adentro, que trata de alguna manera de compensar sus debilidades técnicas o cinematográficas con metiéndole corazón. Todo el drama, el sufrimiento de la realidad de los venezolanos acá está bien retratado, incluso con la presencia de organismos venezolanos de acá ayuda que han como que ayudado a darle forma al guión. Y también Katy Serrano, una actriz peruana, pero que olvidamos que originalmente es venezolana. Y pensaba que era ecuatoriana también, te dije la vez pasada, tenía Claro, toda la claro. idea. Todo el mundo piensa, pues, que Katy Serrano, tanto tiempo aquí, es peruana, y la ves interpretando a una venezolana, y dices, ¿qué hace Katy Serrano interpretando a una venezolana? Pero en realidad ella es venezolana, y eso hay que recordarlo. Entonces, la comedia desespera un poco, es básica. Pero Corina Rivadeneira actúa bien. Hay escenas en las cuales ella conmueve cuando saca desde adentro toda su frustración como ella misma migrante de haber tenido que abandonar el país, lo que eso significó, ¿no? Entonces transmite esa potencia. Yo no es que soy fan de la película, pero recomiendo verla solo por la actuación de Corina, esa chica que sale de los realities y del mundo de Chollywood. Pues está para grandes cosas si es que algún director con alguna apuesta le pone el ojo para cosas más interesantes. Volvemos en un momento para entrarle de lleno a las otras dos películas que sí creo que los dos hemos podido compartir. Antes de ir a las películas, Soraya, te propongo un cambio de orden porque tenemos ya en espera a Tito Catacora. Tito Catacora es el director de Yanahuara, una de las películas más interesantes del Festival de Cine de Lima. Así que le queremos dar la bienvenida. No veo bien su cámara, pero a ver, Tito, ¿estás ahí? Hola Tito, a ver, vamos a esperar entonces un momento. Le voy a pedir a nuestra productora Daray Tejada que se comunique con él para poder solucionar los problemas de audio y video. Hoy día. ¿Ah? Feriado, pues, el feriado. Es feriado, no, pero no, yo he hablado con él hace un momento, así que no. Bueno, hablemos entonces mientras tanto de Agente Stone, una película de Netflix protagonizada por Gal Gadot. Mientras yo ayudo a solucionar el tema técnico, ¿nos puedes adelantar tú qué te pareció, Zoraida? A ver, una película que en realidad creo que está dentro de esta dinámica de heroicidad femenina, ¿no? Que ya viene teniendo, digamos, una serie de películas en esta ruta, ¿no? De cambiar todos estos héroes masculinos por las mujeres. Una película que creo que se ha preocupado muchísimo de los efectos especiales. A mí me ha llamado la atención. Creo que han sido con escenas muy bien logradas, ¿no? Una historia, como siempre, de unos agentes contra otros agentes y por salvar el mundo. Digamos que eso no es muy relevante, ni muy destacado, ni muy original, ¿no? Incluso hasta iría un poco confuso, ¿no? ¿Quién es quién y para quién trabaja quién? Yo la verdad que no me quedé muy clara en eso. Pero creo que es una película que está muy suscrita en el tema, en el marco técnico, la propuesta, digamos,
de efectos y de impactar a través de esas escenas, ¿no? Creo que es lo más sobresaliente que tiene, si se trata un poco de buscar una distracción, de buscar una película, digamos, ligera, no diría que está mal. Tampoco me parece una película que pueda ser, digamos, destacada en algo, pero una gran falencia para mí sí son los personajes, ¿no? Creo que los personajes, por esa necesidad de tener un plot twist constante, tratan de develar algo que no te imaginabas para nuevamente develar algo que no te imaginabas, pero lo veo sumamente forzado. Y la misma actuación de Gal Gadot, que todos obviamente la relacionamos con la Mujer Maravilla, por rato no deja de ser ella, ¿no? No deja de ser la misma Mujer Maravilla que también ha estado en otras películas. Pero creo que para mí el problema principal es que uno no termina por enganchar, digamos, en estas películas comerciales, que es lo que normalmente sucede, con los héroes o con el desvalido, siempre como que enganchas porque es parte del formato comercial que se repite una y otra vez, ¿no? Entonces a mí particularmente no me pareció que hubiera un personaje con el cual enganches incluso ella misma. Me parece que cumple, pero no es un personaje que se adentre tanto, o sea, no es una caracterización muy profunda ni muy conmovedora, como mencionaste esa palabra hace un momento. Y me queda ahí, ¿no? Me queda una película en el diente, bien diseñada a nivel de tomas, bien diseñada a nivel de efectos, con cosas, digamos, algo singulares, muy parecidas a Misión Imposible. Y bueno, y los de Misión Imposible justamente tienen un poco que ver con esta presentación. Pero, una película olvidable, lamentablemente, ¿no? Claro, yo también concuerdo contigo en muchas cosas. Yo quiero enfocarlo por el lado de una decepción personal, porque el director de esta película es Tom Harper. Tom Harper es un director británico que hizo allá por el 2018, le tengo cariño a esa época, estuve viviendo en Washington, una película que se llamaba Wild Rose, que era con esta chica, se me va el nombre ahorita, Jessie Buckley. Jessie Buckley, una de las actrices británicas de la nueva Claro, generación más interesantes. una de las mejores últimamente. Claro, entonces, y esa fue la película con la que se intentó lanzar, era una especie de buscar una estrella, ¿no? Nace una estrella, pero no funcionó. Y Tom Harper está detrás de Agente Stone, dirigiendo una manera que hasta un poco torpe, ¿no? Yo lo defino como un blockbuster fast food. Sí. Esos que se están produciendo así, que los ves, suenan un Y no te montón y después acuerdas, te ¿no? olvidas, no te acuerdas. No te acuerdas. Hubo uno con Ana de Armas en principios de año, pésimo. Hace poco con nuestro amigo Thor, ¿no? También hubo uno que tenía una toma fija, un plano secuencia de 21 minutos, y ya ni me acuerdo cómo se llama tampoco la película, la Extracción 2 creo que Son fue. rescate, creo que era, ¿no? Misión Rescate 2, una cosa así. Sí. Pero él tiene un personaje un poco más entrañable que esos. Todos estos son muy fríos, considero. Claro. O sea, lo que tú dices de que quieren hacer una vuelta de tuerca dentro de la vuelta de tuerca para crearte misterio, pues acá no funciona. Yo y las secuencias de pelea, mira, Gal Gadot tiene la fama de haber sido un agente del servicio del Mossad, israelí, pero no ejecuta bien sus No. rutinas. Tenemos a Tito Catacora ya. Tito, espéranos unos minutos, ya te tenemos y te vemos bien. Ahorita entramos contigo. Para terminar lo de Agente Stone, pues es un tropiezo en la carrera de Gal Gadot, en la que ya está tropezando mucho. Recordemos que Gal Gadot saltó a la fama con Wonder Woman, y después de eso, ahora que ya no va a ser Wonder Woman, lamentablemente hasta ahora que se ha anunciado eso, pues ha venido haciendo papeles en blockbusters de medio nivel, ¿no? Alerta Roja, ha estado en, ¿cómo se llama?, unas cosas de misterio, etcétera, pero nada realmente convincente. No sabemos, ojalá que Gal Gadot pueda remontar y estar en cosas más interesantes que esta. Así es, De acuerdo. así es. De acuerdo, es que si no. Nada más que añadir. Bueno, entonces ahí lo dejamos y vamos inmediato con Tito Catacora, a quien queremos darle la bienvenida. Estimado Tito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Tito. No te escuchamos. No, o sea, te vemos, pero no te escuchamos. A ver, ahora. Parece que hay un tema con tu audio, Tito.
De repente, si chequeas tu configuración, por ahí se puede Olvídate arreglar. ni de los ¿Ah? técnicos, las fallas Sí. técnicas. No, 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 no se escucha bien. Te vemos perfecto, pero no se escucha. Démosle un momento a Tito para que solucione y mientras tanto. Hola, hola. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Bienvenido, Tito Catacora. Perdón, tío del gran Oscar, ya desaparecido hace unos años por el tema de que fue el director de Huña y Pacha. Esta película, Yanahuara, que fue presentada en el Festival de Cine de Lima de este año, recibió una ovación de 2 minutos, muy interesante. Fue una de las más celebradas y, bueno, iniciada por Oscar, terminada por su tío Tito, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo te va? Hola, estimado, buenas noches. Aquí yo estoy en Puno, después de la presentación que hemos realizado en el Festival de Cine de Lima. Bueno, pues precisamente eso es lo que queremos saber. ¿Cuándo tenemos Yanahuara entre nosotros? Por favor, confírmanos la fecha. Estamos muy interesados en que esta película se pueda ver. A ver, nosotros estamos trabajando con distribuidora BR. Estamos previendo en realizar el estreno nacional para el mes de febrero del año 2024. Esperamos de que se dé esa fecha y es más también, ¿no? De otra forma, nosotros queremos siempre de que se dé mayor cobertura en cuanto a las salas, ¿no? De multicines. Ajá, entonces como para enero, febrero de 2024 ya estará Yanahuara en salas. Sí, es lo que tenemos previsto por lo pronto. Ojalá que se concrete, ¿no? Ajá, ¿Soraya? Sí, Tito, qué gusto tenerte acá. Bueno, sabemos que este proyecto de Yanahuara, que finalmente ya ha dado luz, es un proyecto que inició todavía Óscar Catacora, ¿no? Y que tú de alguna manera has concluido, ¿no? Cuéntanos qué tanto ya estaba hecho, cómo ha sido el proceso finalmente de concluir esta película. A ver, para hacer una película hay etapas, ¿no? En sí, hemos hecho toda la etapa de postproducción. Seguidamente ya hemos empezado el rodaje. Estamos iniciando, pero otros no entienden, ¿no? O sea, más bien para que tenga una referencia, ejemplo, de la obra que vemos ahora en la actualidad, Oscar nos acompañó. Más o menos son 5 escenas que aparecen, ¿no? Hasta donde él nos ha acompañado. Y el resto ya nosotros ya teníamos que concluir, ¿no? Nos hemos reorganizado todo el equipo de producción y con participación de todos se ha hecho realidad. Yo siempre, no es de que me gusta decir de que yo hice más o es de los dos, no. Siempre digo de que el trabajo siempre se hace en equipo. La película se ha hecho a gracias a la participación de todos, ¿no? Están en la parte de producción, están los técnicos, los artistas. O sea, prácticamente es con la participación de todos, ¿no? Ahora, Tito, cuando conversé contigo en el festival, te hice un par de preguntas, ¿no? Para quienes no han visto la película, porque la película aún no ha sido realmente estrenada, Yanahuara cuenta la historia de una niña del mismo nombre, Yanahuara, quien de arranque, eso no es un spoiler, digamos, así se plantea la película, sabemos que ha sido asesinada por su abuelo. Lo que la película trata de desentrañar es el porqué, ¿no? Y a través de una serie de circunstancias y de encuentros que tienen que ver con la mitología andina, y se cruza el tema de la violencia contra la mujer, y se tema el asunto de un Perú en los años 80, nos vamos enterando de por qué se llega a esa tragedia, ¿no? Pero tú empleas primero un formato de escala 4 a 3, y en blanco y negro, y con un lenguaje muy sofisticado. Este lenguaje cinematográfico, ¿de dónde sale y cómo plantearon, cómo llegaron a la decisión de que así lo queríamos contar? A ver, nosotros siempre hacemos de repente nuestras obras, o sea, experimentamos especie de propuestas, a nivel de propuestas, ¿no?
No siempre, no siempre nos remitimos a lo que vendría a ser la narración convencional. Por eso nos gusta mucho de repente consumir el cine asiático. Tenemos nuestros referentes, caso de, ejemplo, directores como Wong Kar-wai, Kim Ki-duk y así, ¿no? Y en razón a ello, pensamos de que para Yanawara, igual, ¿no? Teníamos que hacer una especie de propuesta. Y viendo la historia, cómo trata sobre más o menos un mundo tenebroso, oscuro, porque estamos hablando de los espíritus malignos, pensamos de que sería apropiado llevarlo a monocromo, ¿no? Hacer, ¿no? Porque en color no es conveniente, porque de otra forma distrae, ¿no? Más bien tendría otro concepto. Ahora, el formato 4x3 igual, ¿no? Porque estamos tratando más o menos los años 80, entonces está ambientado para esa época, pues necesariamente, más o menos para que sea un poco más antaño, necesitamos ese formato, ¿no? Algo a lo antiguo. Y eso podría ser más o menos algunas especificaciones, ¿no? Ahora, más o menos para comentarles, ejemplo, solamente nosotros empleamos una sola cámara, 50. Una sola cámara. Sí, una sola cámara, 50. ¿Por qué? Porque es una mirada, digamos, de una persona. Porque una persona pues no mira de repente, digamos, con 100 o con 18, 20, ¿no? O sea, solamente un solo lente de más o menos, ¿no? O sea, algo así. El campo visual de una real de una persona. Claro, algo así, ¿no? Aunque dicen de que es algo menos, ¿no? Te creo Ah, que, 35, claro, ¿no? pero ya, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, más o menos esa era la idea. Pero ha sido dificultoso porque el espacio era muy reducido para rodar, pero eso también te permite que uno podría de repente pensar y repensar y solucionar, ¿no? O Ahora, sea, por eso tiene cierta originalidad. O sea, es lo que también a veces las desventajas son favorables para la obra, ¿no? tú me contaste de que habías usado referentes cinematográficos como Pavel Pavlovsky, ¿no? El director de Guerra Fría, o de Kaneda Shindo, que hizo Onibaba, el mito del sexo, y me recalcaste mucho que yo no veo películas de Hollywood. ¿Qué tienes tú contra Hollywood, por favor, Tito? Acláralo ya. A ver, ¿qué de malo? Pienso de que todo está ya estandarizado, es lo convencional. No hay nada que aportar por ese lado, ¿no? Y al parecer parece que más bien esa forma de narrar la historia, la fotografía, ya está agotado. Eso es lo que creo y considero, ¿no? Más bien yo pensamos, ¿no? De que había que buscar otras formas, otro estilo. Ejemplo, digamos, por eso es que nosotros siempre vamos buscando, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las propuestas, ¿no? que podemos alcanzar? De otra forma, yo valoro y rescato el trabajo de aquellos maestros como directores cinematográficos que aportan a eso, ¿no? Y no, digamos, los que continúan, ¿no? Okay, Y así, ¿no? Soraya. Esa es nuestra forma de pensar y en eso siempre estamos buscando, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo podemos proponer? Solo eso, ¿no? O sea, a distanciarnos de lo convencional. ¿Cómo te sientes, Tito, con el resultado de la película? Yo pienso de que, de una u otra forma, el público sí ha podido asimilar lo que yo diría es de que me alegra de que mi cultura, en este caso, Aymara y también en la cultura andina se pueda visibilizar, ¿no? Y se pueda conocer de repente temas que abordamos. Eso creo que es lo más rescatable para nosotros. Ahora, en cuanto referente a la obra, obviamente uno piensa de que de repente hemos podido hacer tal vez mucho más mejor, pero nosotros creo que hemos dado todo lo que hemos podido. Y es lo que exponemos, ¿no? Finalmente creo que el público es el mejor juez que puede juzgar y así seguir desarrollando, ¿no? Porque siempre nosotros aprendemos en cada etapa
en cada proceso y en cada película, ¿no? Nunca pero a ti como cineasta te gusta confrontar, y era algo que también, algo, voy a repetir algunas preguntas que ya te había hecho antes, pero digamos este es para un público que nos está viendo en directo. Se dice de que Oscar era más sutil, que era más de sugerir, y que tú eres más de mostrar, tú eres más frontal, de confrontar. ¿Esto es así? Sí, o sea, yo pienso de que Oscar era más, más medido, era más, más subjetivo, mientras que yo soy un poco más radical, ¿no? O sea, en eso podemos diferenciarlo. En otras palabras, tal vez se puede decir que soy un poco más racional, ¿no? Claro. Hay veces varios, ¿no? O sea, esos extremos. O sea, lanzamos propuestas, pero hay un punto en donde hay una especie de un hilo de oro que llamamos, y podemos sobrepasar, ¿no? Y eso hay que a veces correr ese riesgo. Tal vez en la obra pienso que está a punto de pasar, o sea, ha pasado, sí hubo, pero a veces también, ¿no? A base de eso también se conversa y se comenta, ¿no? Y para eso está la crítica, ¿no? Claro, y antes de darle paso a Soraya, solamente para puntualizar, porque hay una escena muy, muy concreta y muy chocante, que es que, bueno, tú dejas un plano fijo, ¿no? A un feto, digamos, casi chamusqueado, ¿no? Solamente decirlo es incómodo, pero tú ni siquiera solamente lo muestras y de pasada haces un contraplano o vas a otra toma. Lo dejas ahí, y lo dejas ahí un buen momento como para que se absorba el horror de esa imagen, ¿no? Esa decisión, ¿cómo llegaste tú a esa decisión? Frente a ese tema, yo recuerdo de que más antes, claro, eso ya es, bueno, ya no estaba Oscar, ¿no? Pero en algún momento hemos conversado y no pensaba hacer en ese sentido. Pero finalmente yo he decidido, porque quiero provocarlo, en otras palabras, al espectador, ¿no? O sea, eso ha sido el objetivo, el propósito, ¿no? Claro, pienso de que es chocante, pero si no hubiese hecho así, tal vez ahorita no estaríamos comentando en ese punto. Eso es. Correcto. Y igual con otros, algunos atrevimientos, es porque finalmente, o sea, se tomó por esa razón, ¿no? Esa decisión. Correcto. ¿Soraya? Sí, Tito, de alguna manera es un poco difícil no spoilear un poco, pero la película expone, por así decirlo, un tema de violencia de género. Y un tema también de violencia infantil, ¿no? Entiendo de que digamos que la óptica, la mirada que ustedes le dan, tanto tú como Oscar, ha tenido que ver con toda esta cosmovisión andina. ¿Cómo sientes tú que finalmente la película se traduce en toda esta, todo este misticismo mezclado con la cultura, o es más una denuncia de lo que ocurre, del abuso que ocurre en una comunidad hacia una niña, ¿no? ¿Cómo lo traduces? ¿Cómo crees que es, digamos, lo principal que puede dejar la película? Antes de que conteste, Oscar, permíteme, vamos a hacer una breve pausa de unos 20 segundos y volvemos para la respuesta de Oscar, de Tito Catacora. It's no secret. Ahora sí, contigo, Tito. A ver, lo que podemos decir es lo siguiente, de que cada cultura a veces tiene sus bondades, pero como también tiene sus dificultades. Nosotros no escondemos, porque muchas veces de repente siempre queremos mostrar lo mejor de nuestra cultura, pero en realidad hay otros problemas que sí existen, ¿no? Los casos que nosotros exponemos en la película no solamente ocurre en la cultura andina, igual sea en lugares, ¿no? Digamos, en cualquier cultura, ¿no? Ocurre.
en la capital, en otro país. Entonces, yo creo que en el fondo nosotros hacemos denuncias, ¿no? Es una denuncia directa que ponemos en el tapete para que se pueda, a raíz de eso, surgir, ¿no? Debates, propuestas, políticas de Estado. Son temas que nosotros abordamos, ¿no? Porque en la película, la parte de violencia de género, está el machismo, por ejemplo, está, ¿qué más? Educación tradicional. ¿Qué más? También hablamos sobre, digamos, un espacio, en qué espacio se desarrolla, más o menos en el espacio de toma de tierras, ¿no? O sea, estamos hablando justamente de la reforma agraria. Y así, ¿no? Y las autoridades, en este caso, ¿no? Como autoridad, digamos, también vemos una mujer que es autoridad y estamos rompiendo, ¿no? De que no siempre las autoridades pueden ejercer los varones, sino también la mujer cumple, ¿no? Un papel muy importante. Y así vamos incorporando varios aspectos, ¿no? En la película. Ahora, no quiero ser cizañero, estimado Tito, pero ya que te tengo acá, quiero hacerte una pregunta de coyuntura. ¿Te habrás enterado de que para la postulación al Oscar estuvieron tres películas comerciales como Soltera Codiciada 2, la edición de Toribio Bardelli, Reina Sin Corona, y sin embargo tenemos cine de calidad como el que haces tú y que como Diógenes y Historias de Chipivo, que fueron la tripleta de oro, por así decirlo, de la competencia peruana, por Perú, en la competencia de ficción, y también, bueno, estuvo Cielo Abierto, que ganó. ¿Qué te hace pensar a ti que películas comerciales como las que se postularon hayan llegado pues a hacerse a ingresar a una selección tan importante? A ver, habría que ver. Tengo referencias de que caso, digamos, para postular a los premios Oscar, pide algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, la película debe haber sido estrenado en el territorio nacional no menos, creo, una semana. Sí. Entonces, si una película, digamos, de cine de arte no ha sido estrenado, no va a poder participar. Entonces, por ese lado podría ser, ¿no? O sea, supongo que habrá una comisión que selecciona y hayan visto los criterios. Ahora, en cuanto a las películas en este caso habría que ser claros, ¿no? O sea, hay compañeros que trabajan en el ámbito cinematográfico, también hacen películas de entretenimiento. Y eso también está bien, ¿no? O sea, eso hay que distinguir, ¿no? Por un lado está cine de entretenimiento o cine comercial. Por otro lado, tenemos el cine de arte. Entonces, eso hay que distinguir claramente, ¿no? Aunque, claro, nosotros por lo pronto estamos haciendo más o menos de tendencia al cine de arte, pero esto no implica de que en algún momento podemos hacer también, o sea, orientado para un público más masivo, o sea, con características de cine de entretenimiento, ¿no? Entonces, ahora, lo que más bien yo diría de que, como Perú, como país, nosotros representamos, debemos representar, digamos, en estos espacios, en el caso de los premios Oscar, obviamente con nuestras mejores obras, ¿no? Con nuestras mejores cartas. Eso debería de ser, ¿no? Y para eso yo pienso de que los que seleccionan deben tener ese criterio, ¿no? A exponer nuestra cultura, yo qué sé, bastante que tenemos, ¿no? La arquitectura, no sé, o sea, la danza, música, todo ello, ¿no? En sí. Entonces, ahora aspirar de que vamos a llegar o tener un premio, también no es tan fácil y sencillo, ¿no? Si queremos obtener eso, mínimamente ya debemos de tener, digamos, bajo nuestra manga, de repente, otros premios, ¿no? De primer nivel, ¿no? Ya sea de Berlinale, y así, de Cannes. Si tenemos eso, recién podemos aspirar, ¿no? Si no, mínimamente hay que ir a representar al Perú, pero dignamente, creo. Es lo que yo opinaría, ¿no? ¿Todavía? Sí, Tito, ¿cuál es la ruta que sigue ahora a Yanaguara antes del estreno comercial, digamos, en Perú, después de lo que ha pasado en el Festival de Lima, de Cine de Lima? ¿Va a otro festival? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, o sea, nosotros igual trabajamos con Quechua Films, es nuestro representante, nuestro distribuidor internacional. Él viene aplicando a los diferentes festivales. Claro, siempre aspiramos tal vez ingresar a un mejor festival.
y mientras no seleccionen, entonces vamos bajando, ¿no?, de nivel. Y es lo que ahorita estamos pendiente, porque el manejo, digamos, de la distribución es 1 año, hasta 2 años demora, ¿no? Entonces, eso va por su lado. Y paralelamente nosotros igual estamos queriendo estrenarnos a nuestra obra acá en territorio nacional. Pienso de que también, si hay algún festival, digamos, en territorio nacional, también podemos participar. Uh-huh. Es lo que entiendo, ¿no? Hasta antes de estrenar, llevar nuestro tema en el territorio nacional. Pues, felicitaciones por lo de Yanahuara. Yo estuve en la presentación que terminó en ovación. La actuación de Luciana Quispe, pues, es fabulosa. Yo creo que es un talento que debería, que ojalá que encuentre inmediatamente más lugares en otras producciones locales. ¿Ya estás trabajando en el siguiente proyecto, Tito? Sí, después de Yanahuara tenemos otra obra, el cual se llama Los Indomables. Es una película épica, el cual hemos rodado ya en el mes de octubre, noviembre, diciembre del 2022. Uh-huh. Y ahora estamos en la etapa de postproducción y ya muy pronto vamos a tener la obra. ¿Es un documental? ¿Es ficción? Es ficción. Trata más o menos sobre aborda sobre la época de Tupac Amaru, ¿no? Ajá. Sí, o sea, está ambientado para los años de 1780. Entonces, ¿y dónde se filmó? ¿También Puno? Igual también hemos rodado aquí en la región de Puno, claro, en diferentes sitios. Y supongo que igual, o sea, para el próximo año ya debemos tener, ¿no? ¿Y quiénes están en Los Indomables? ¿Quiénes son los actores? En caso de los actores, ya son otros actores, ¿no? O sea, en concreto, sí. Danos la pepa, Tito, danos la pepa. Acá necesitamos, queremos saber, la gente pide. Está participando el actor Reinaldo Arenas. Ah, ok. Mira. Sí. Reinaldo Arenas que todos es el Reinaldo Arenas que todos conocemos, el actor, el gran actor. O sea, Reinaldo Arenas vuelve a un rol de Tupac Amaru. Sí, sí, sí. ¿Vuelve a ser él mismo de Tupac Amaru? Ah, ¿quieren saber eso? Claro, pues. Lo mejor que quede en duda. Pero sí. qué buena, o sea, tenemos, bueno, okay. O sea, que Reinaldo Arenas retome ese rol. ¿Tú viste esa película de Tupac Amaru, me imagino? Sí, he visto. Ajá. Sí, como la película está hablada en 3 idiomas, porque está hablada en quechua, aymara y castellano, ya incorporamos actores de habla quechua. Uh-huh. La protagonista es de Cusco. Y en cuanto, digamos, el protagonista varón es aymara hablante, es de Puno. Y así, ¿no? Y seguramente va a haber oportunidad para poder comentar respecto a esa obra, Los Indomables. Pero igual, ya nos despertaste la curiosidad, esto se viene en grande. Buenísimo, te vamos a estar ahí marcando para que nos cuentes el detalle. No sé si Soraya tiene alguna última pregunta. No, solo desearte muchos éxitos ahora en esa ruta que todavía falta de festivales hasta el estreno en cartelera comercial, ¿no? Y espero también que eso se pueda presentar en todas las regiones del país. Creo que es un punto importante, ¿no? Bueno, sí, y entonces y estaremos también esperando ver Yanahuara en una distribución comercial. Y ojalá que reciba el reconocimiento de esta obra que se merece, porque personalmente yo era una de mis favoritas, creo que Soraya tenía otras, pero en general los críticos estábamos divididos, pero en este caso era una buena señal, porque había 3 películas muy, muy interesantes que acompañaron a Yanahuara, que fueron Historia de Shipibo y Diógenes, ¿no? Estimado Tito, muchas gracias por tu tiempo, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, gracias. Ok, gracias. Saludos. Buenas noches. Ha sido el gran
Tito Catacora, tío de Oscar, director de quien fuera director de Winnepacha, que falleció lamentablemente hace ya unos años. Me he quedado con la curiosidad tremenda. Voy a perseguir después a Tito para que nos cuente qué es eso de Los Indomables, una película sobre Túpac Amaru con Reinaldo Arenas, o sea, son cosas mayores. Bueno, y no, para terminar este bloque tenemos que hacer la última crítica de la noche, que es Gran Turismo. Gran Turismo, una película de Neil Blomkamp, el director de Sector 9, una película de ciencia ficción que muchos recordarán. Esta es Gran Turismo, es una película de carreras de caballos, iba a decir, de carreras de autos, basado en una historia real, la historia de Jean Marlborough, que era un chiquillo que competía en esos juegos de video, el simulador llamado Gran Turismo, y que pasó de ser un jugador de video a un competidor en la vida real. Esta es una historia 100% real, aunque algunos detalles han sido alterados por efecto dramático. Uno de los más controversiales es un accidente que ocurrió en la vida real años después de cuando aquí se usa como elemento motivador para que él se supere. La película tiene varios elementos que lo hacen, por un lado una comedia, otro drama, tiene una cosa de acción media lúdica, por así decirlo, que a mí no me convence mucho porque le quita la seriedad, el peso que pudiera tener esta historia contada de otra manera. Aparecen numeritos en pantalla y se trata de replicar la experiencia del juego de video en tal. Actúan Orlando Bloom en el rol de el ejecutivo de Nissan, quien ficha a efectivamente, de quien nace la idea de tener a jugadores de simulador y convertirlos en pilotos de la vida real. Está David Harbour, quien tuvo un rol destacado en la serie Stranger Things como el sheriff, ¿no?, que ayuda a los muchachos, y Archie Madecki. Archie Madecki es un actor británico moreno que interpreta al verdadero Mardenborough, el corredor. ¿Qué te parece, Zoraida? ¿La ibas a ver? Sí, claro. Ajá. Yo la verdad que la película no me la tomé muy en serio, porque eso de que empieza con toda la intro de este simulador de autos, ¿no?, de autos, este juego, me dio la sensación que es una película muy de nicho, ¿no? O sea, muy para gente que ama este tema de los videojuegos. Jamás he sido muy apegada, o sea, nunca he sentido mayor atracción por esto, pero creo que se tarda mucho la película en contarnos todas estas, toda esta ventaja que tiene. ¿Ah? Es larga, como 2 horas y media, ¿no? Sí, pero se tarda mucho en contarnos el temita este del videojuego, ¿no? Entonces, ya por un momento decía, estoy en una película, estoy en una publicidad, o sea, sí, no sé, a mí me pareció como muy desgastante todo ese rollo. Y bueno, es la historia típica de la competitividad y de vencer los obstáculos y que lo intentas una y otra vez hasta que, bien cantada. Todo bien, Zoraida, mientras que no me digas que es una película de machirulos con sus carritos. No iba a decir eso, pero podría decirlo, pero no iba a decir eso. Estaba diciendo en realidad que es una película típica de competitividad y desafíos, que es, digamos, es una película de ser, o sea, es hecha en la fábrica, ¿no? O sea, el chico que, ¿no?, tiene que luchar contra todo y demostrarle a todo el mundo que sí, después... Hay una fórmula ahí que está... Sí, una fórmula muy gastada, muchos lugares comunes, como te repito, me cansó mucho el tema de que aborden tanto el temita este del videojuego, ¿no? Me parece una falta de seriedad también a la narrativa. Las cositas en la pantalla, sí, esos numeritos, sí, esas cositas. Eso te digo que es de nicho, ¿no? ¿Eh? Esta película es de nicho. Y lo que yo sí destaco bastante de la película es justamente esta toma de David Harbour, que me ha gustado mucho su actuación. Creo que es la única actuación que me ha gustado de todas. Es el clásico, la figura mentora, ¿no? Sí, pero bien hecha, ¿no? Y además él tiene un carisma, él sí conecta con la audiencia, con la cámara. A pesar de que ya se le ve mayor y todo, él conecta con la cámara a la medida que de verdad es agradable verlo y te da como cierto sentido de protección, de sabiduría.
O sea, hay muchas sensaciones que se pueden tejer en función al personaje que él ha logrado, a la actuación, que no veo lo mismo ni siquiera en Orlando Bloom ni en los otros Sí, actores, ¿no? deslucido Orlando Bloom, la Sí, no sé verdad. qué le pasó. Sí, La verdad que no sé qué pasó con claro. Orlando Bloom. No, y aparte, no sé si te diste cuenta cómo pasan los años, mi querida Soraya. Hay una Spice Girl en Sí, la el rol, Gary. en el rol de la Jerry, ¿no? O sea, tú recordaste tus tiempos ahí, Of toneando en Estambul, toneando en Estambul ahí, bailando, claro, y te das, bueno, Jerry. Es las, ¿cómo se llama? Esa, ¿cómo se llama la Spice? Tenían su chapa. I see. Spice, Spice. Bueno, ya. Bueno, es Jerry Halliwell, la pelirroja. En el rol de la madre del corredor. Y por ahí me da risa que Daray, nuestra productora, está que trolea ahí por el interno. Dice que el matrimonio con Katy Perry debe tenerla así al Orlando Bloom. Pues sí, pues está avejentado, ¿no? Sin chispa, sin brillo, ¿no? O sea. Y chispa, sobre todo, ¿no? Porque eso ya de los años hay gente que está regia, como vuelvo al tema de David Como tú Harbour. comprenderás, como tú comprenderás. No, ah, qué fresco. David Harbour, o sea, tú lo ves un tipo de maduro, ya de verdad con más arrugas que en Stranger Things, Soltero maduro. pero bien, o sea, es que tiene dimensión, ¿no? Como personaje, ¿no? Claro. Pero No, Gary, bueno, no sé qué hace ahí. a mí me decepciona terriblemente el director. Yo esperaba mucho de Neil Blomkamp a partir del Sector 9, pero después hizo Chappie, que era una película medio violenta de ciencia ficción, que confundía, pero parecía de que estaba en búsqueda de un lenguaje propio Claro, para a mí no me contar. terminó de cuadrar, pero me parece que había una intención de hacer algo distinto, ¿no? De darle otro matiz. Claro, o sea, parecía que estaba en camino de hacer algo más interesante y ¡pum! Nos sale con una película de industria Eso debe ser por totalmente. encargo, ¿no? Eso debe ser por encargo, o sea. Bueno, no tanto por encargo, Soraya, yo creo yo, lo digo porque estuve chequeando de que Neil Blomkamp está muy metido en la comunidad gamer de vocación propia. O Con sea, razón. él mismo ha creado una compañía de videojuegos y está vendiendo sus videojuegos en las últimas Comic Con, Videocom, no sé cuánto com. O sea que él es gamer, entonces está metido por ahí, le gana el sentimiento, pero la película yo creo que si le quitabas todo lo digital, la cortabas unos 20 minutos, estaba un poco mejor. Y sabes qué, me daba pena porque pudo hacer una película tipo Días de Trueno, ¿te acuerdas de Días de Trueno? Una película ochentera, ¿no? Donde Tom Cruise conoció a Nicole Kidman, una película que dirigió Tony Scott, el hermano menor de Ridley. Bueno, esa película de Días de Trueno me hace recordar por ese entorno de carreras que esto no es NASCAR, es GT, pero igual tenía algo de eso, ¿no? En fin, no convence Gran Turismo, es una, la verdad, una película decepcionante por ese lado, queda medio mitad de caña, pero como tú dices, también es una película de nicho, muchos se encontrarán atractivo en esta historia y bueno, en todo caso, vayan y disfrútenla porque. Si buscan acción al estilo de videojuego en la pantalla grande, tienen 2 horas y media de una historia de este tipo. Larguísima, es larguísima. Van a haber muchas ¿Cómo? competencias, muchas Te competencias. salió del pecho, Soraya, te salió del pecho. Ya. Ya, suficiente. Vamos una breve pausa y volvemos con los sin datos. No secret. Bueno, ya para el cierre de los Sin Datos, hay lluvia de películas, mi querida Zoraida. La cartelera se recalienta, o sea, se pone interesante porque ninguna de esas películas es Venecia, ¿no? De donde se nota que van a venir buenos títulos, pero hay cosas interesantes. Comencemos por una película que a nosotros no nos gustó, pero que hay gente que sí le tiene, que tiene sus fans. Bo tiene miedo, lo último de Ari Aster, se está presentando en el Salto Cultural de la Católica esta última semana de agosto y hasta la mitad de septiembre. Hay diferentes horarios, vayan a verla para que tengan su opinión al respecto. Para nosotros está muy mala. Se dieron a conocer los nuevos afiches de los Asesinos de la Luna, o en inglés Killers of the Flower Moon,
lo nuevo de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone en un rol que dicen que es formidable. Esta chica está debutando, pero dice que lo ha hecho con la pierna derecha y por todo lo alto. Sí, sí. The Killer es lo nuevo de David Fincher, director que hace poco acaba de cumplir 61 años, director de, bueno, Gone Girl, y de varias otras películas más como El Club de la Pelea, Seven Pecados Capitales, Alien 3. Bueno, acá tienes The Killer, más Michael Fassbender, protagonista y esposo de Alicia Vikander. El señor Vikander viene acá con un nuevo protagónico que de mucho interés, porque David Fincher es un maestro. All of Us Strangers es lo nuevo de Paul Mescal, protagonista de After Sun, una gran película del 2022. Acá viene acompañado de Claire Foy, la protagonista más destacada de la serie The Crown de Netflix. También Saltburn es el primer protagónico de Barry Keoghan, desconcertante, pero interesantísimo y formidable actor irlandés que acompañó a Los Secretos de la Isla, si te acuerdas, esta película que tanto quisimos, Los Espíritus de la Isla, que nos gustó tanto a comienzos de este año, su primer protagónico. También se ha dado a conocer el nuevo afiche de Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos, la película con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, una especie de Frankenstein, pero en femenino. Está buscando su Oscar, Emma Stone. Está buscando su Oscar. Bueno, ya sabemos que se viene la película de Carla García con Beto Ortiz. Acá solamente ponemos lo que es, ¿no? En septiembre, Corazones Vándalos, ya está con nosotros, ya llegó, ya, esta es la última semana en que ponemos esto, Sonido de Libertad, la película que nadie quiere que veas, está para que todo el mundo la vea, la película que dicen que Hollywood, las élites la han prohibido, ya no, está la vetada, que ha tenido alfombra roja con el alcalde de Lima, con la presencia del productor que la ha visto Bukele y todo. Ahí está, señores, vayan a verla, formen su propia opinión, pero no vengan con esa tontería de que nadie quiere que se hable de esto. Todo el mundo quiere que la vean para que saquen sus conclusiones. Envíen sus promos, anuncios de festivales y avisos de cine peruano a reflectorcine@gmail.com. Aquí estamos esperándolos y publicamos lo que nos mandan. Y bueno, eso es todo, mi querida Zoraida. ¿Algo que quieras apuntar? Nada, no, vayan al cine como siempre. Todavía está Wes Anderson en las pantallas grandes, ¿no? Con Asteroid City, una película muy interesante, y sobre todo para los devotos que son legión del buen Wes, así como la ves, pues vayan a ver Asteroid City. Eso ha sido todo, yo soy Sandro Mairata, en la producción general está Ley Tejada, junto con Soledad Rengifo, presentamos Sin Encierro todas las semanas. También estamos por Tribu, la señal 20 de la señal abierta Tribu TV. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. It's no secret.